Bien, hola a todos niños. Bueno, vamos a sacar unas pequeñas reflexiones después de la maratón 24 horas, que para el que no la haya visto, está totalmente subida a twitch.tv/niencatalxd, ¿vale? O sea, para que tengáis todos constancia de que está ahí. Y en la maratón se han visto ciertas actitudes mías que determinan no un cambio, sino una manera diferente de desarrollar el canal. Y sé que suena a propaganda política con lo de cambios del canal, cambios del canal, cambios del canal. He mencionado esa palabra un montonazo de veces. Siempre la he respaldado con algo que al final no ha resultado. Entonces, no voy a hablar de cambios del canal, sino que simplemente voy a hablar de lo que me apetece hacer. Este verano, para mí no va a ser fácil. Plan, llevo uno de los años más felices en cuanto a vida social, pero más frustrantes en cuanto a tema académico de mi vida. Ha llegado el punto de sentirme una jodida mierda en cuanto a tema académico. Pero bueno, eso ya es otro tema, simplemente para reafirmar el hecho de por qué no ha habido actividad aquí. No me gusta hacer vídeos forzados, ni me gusta hacer vídeos por rascar views. He encontrado un montón de temas que luego han hecho amigos míos porque se lo he dicho yo y han sacado 100.000 visitas en vídeo. Podría haberlos hecho yo perfectamente, pero nunca me ha interesado. Entonces reafirmo y vuelvo a lo mismo, y es que sin moral no hago vídeos. El LoL ha aparecido un poquito más en mi vida, he estado dándole más caña al LoL, he estado dándole menos caña a la consola. Ya sabéis que los juegos de móviles se quedaron atrás hace un montón de tiempo y evidentemente eso ha determinado un cambio en el canal de nuevo. Mi canal tiene un problema muy grande y muy general, y creo que nos afecta a todos. Y es que no tiene un contenido concreto. Mi canal es una explosión de contenidos diferentes. Eso implica que cuando cierro una etapa de mi canal, esa gente se va. Lo cual me parece estupendo. No se lo prohíbo a nadie. Es más, si no te gusta mi canal a día de hoy, te invito totalmente a salir de él y consultar otro contenido en YouTube. Seguramente sea más interesante que el mío para tu criterio y me parece correcto. Sí que voy a comentar bastantes cambios rápidos. El primero es que voy a reformar el servidor de Discord entero, ¿vale? Seguramente en un par de días cierre la Nian Army. O si no la cierro, la reforme. Aunque seguramente la cierre. Aprenderé un poquito de programación de Discord y empezaré a hacer un canal de Discord poco a poco con la comunidad, en el que juguemos, en el que hagamos cosas. Y este canal sí que me lo quiero tomar en serio. Quiero crear una pequeña comunidad dentro de mi zona de streamings donde podamos jugar y estar tranquilos, siempre desde el buen humor. Y pondré algún otro moderador simplemente para regular el hecho de que no haya gente tóxica por ahí. El segundo punto más importante es que no voy a centralizar mi contenido. Nunca voy a centralizar mi contenido, pero sí que quiero quedarme con un camp, ¿vale? Lo he estado pensando mucho tiempo. Me encanta el anime, me encanta la música, me encantan los videojuegos, me encantan los vídeos que no tienen nada que ver. Pero creo que sinceramente en estos temas me voy a quedar con los videojuegos, ¿vale? Es decir, a partir de ahora rara vez voy a hacer un vídeo que no tenga que ver con los videojuegos. Lo cual, sé que hay gente a la que eso no le va a sentar bien, porque yo antes hacía vídeos de crítica y hacía vídeos dando opinión. Pero siento que hay que saber desplazar el Nian estándar, que es el que va a estar siempre jugando a videojuegos, con Alejandro, que es la persona que veis aquí, que está detrás del canal. O sea, yo en mi vida normal, ¿vale?, tengo un poco de este personaje o esta manera de interpretar que tengo hacia internet. Pero al igual que tengo esa manera, a la hora de estar aquí también tengo un poco de humanidad, también tengo un poco de Alejandro. Son dos alter egos que conviven juntos. Entonces, creo que la mejor manera de expresar ambos alter egos es dejar salir a la versión humana cada poco tiempo, siempre que me apetezca concretamente hacer un vídeo. Así que los story times, los tags, las cosas sobre mí van a ir de manera más escasa en el canal. Eso no implica que sean inexistentes, pero sí que va a bajar un montón la producción. En cuanto a los juegos, pues mi catálogo en Switch no es que sea muy grande. Tengo lo más importante, pero nunca me apetece jugarlo. El resto de consolas no lo sé, y el ordenador ya sabemos que va como va. Así que me dedico últimamente más a los juegos retro, lo cual sé que es un tema que le llama poco a la gente, pero sinceramente estoy muy orgulloso luego desde aquí de mi comunidad de Pikmin. En serio, o sea, nunca pensé que un juego como Pikmin iba a atraer a tantas personas. Porque me parece flipante el hecho de que Pikmin haya conseguido lo que ha conseguido. O sea, Ash fue el primer videojuego que jugué. Siempre me pareció bueno, siempre me pareció infravalorado.
Y a día de hoy, gracias a esas personitas que lo están viendo y disfrutan con la serie, sé que es un juego infravalorado. Sé que si a todos los seres humanos de la Tierra les pusieran una GameCube con Pikmin, seguramente sería de los juegos más queridos de Nintendo. Lo cual me alegra un montón, porque sinceramente siempre he pensado que tenía un criterio totalmente desplazado al de los demás nintenderos y demás gamers. Siempre me han gustado de los juegos malos, por así decirlo, y es porque creo que como gamer tengo una cualidad que poca gente tiene, y es encontrarle lo bueno a lo malo. Hay un montón de juegos que sé que nadie jugaría, y yo sin embargo los disfruto. No he visto a ningún streamer disfrutar de Dragon Quest Monster Joker 1. Yo he hecho una serie de Dragon Quest Monster Joker 1 entera en Twitch, donde me lo pasa bien, donde he hecho el tonto, donde he farmeado, o sea, y he estado horas de mi vida con el fast forward para sacar los monstruos rango S, que es un auténtico coñazo, solo para poder derrotar al Dr. Snap. Y pese a haber hecho todo eso, la gente lo ha entendido, lo ha valorado, y para mí es una de las mejores series. No me lo he pasado mal en ningún momento. Y eso es lo que tenéis que aprender a ver como contenido. A mí me da igual qué grave. Lo que grave va a ser algo que seguramente poca gente conozca y a mí me guste. Y os lo estoy dando a compartir. Con esto, ¿qué quiero decir? El contenido va a ir centralizado única y exclusivamente en juegos que me gusten o recomendaciones que acepte. Es decir, a no ser que me guste un juego, aquí no lo vais a ver. Y los gameplays que vais a ver aquí de dicho juego van a ser de la manera que yo quiera, como yo quiera, ambientado, como me apetezca. No voy a hacer ningún tema en concreto, ni voy a especificarme en algo, porque no merece la pena, realmente. Mi comunidad no sé al final de qué acabará siendo, porque evidentemente siempre habrá más gente de un juego que de otro. Lo que sí que tengo claro es que a partir de hoy empiezo de cero. Quiero empezar de cero este canal y quiero tomármelo muy en serio. Este verano es básicamente, y aunque sea antitaurino, es como la plaza de toros. El toro es el mundo de YouTube y yo soy el torero. Puedo torearlo bien y llegar lejos, o puedo recibir un astillazo en el primer tradeo y chafar el sueño. Así que este verano es la brecha que separa el tomármelo profesional a tomármelo en coña. ¿Eso qué significa? Que estos últimos 3 meses va a ser un trayecto bastante largo con vosotros. Y si después de estos meses el proyecto no da frutos, será aplicado como un hobby, es decir, me tomaré el canal más a hobby y dejará de haber tanto contenido. ¿A qué quiero llegar con esto? No tiene nada de malo tomarme el canal como un hobby, porque hasta ahora era un hobby y cuando sea un trabajo va a seguir siendo un hobby. Pero no voy a hacer tanto contenido como podía traer antes, ni voy a estar todas las noches haciendo stream, ni nada por el estilo, porque no voy a tener moral. Literal, ahora mismo estoy contra la espada y la pared, y es la última oportunidad que le doy a YouTube, Twitch, lo que sea, de que funcione. Sinceramente, no quiero irme de aquí sin saber que lo he intentado al máximo. Entonces, gracias a esta maratón 24 horas, me he dado cuenta de que da igual lo que haga, siempre hay gente. Y vamos a aprovechar ese pequeño factor. Así que nada, disculpadme por haber estado al coñazo. Gracias a los de Twitch por haberme escuchado. Y hasta la siguiente. Hasta luego.